Él era una persona muy alegre, era muy allegado a todos ahí en la casa. Le gustaba mucho el deporte, los animales. Le gustaba mucho compartir con la familia. Eso empezó de cuando sucedieron los hechos. Al segundo día yo comencé a buscarlo, fui al cementerio. Ahí pasaron 12 días mientras estuvieron los cuerpos. De ahí nos tomaron las pruebas de ADN, pero nunca llegó a cabo de ver respuesta. Hasta después de 11 años casi, que nos llama la unidad de búsqueda y me dan esa noticia, que fue la mejor noticia, que no es una noticia muy agradable, pero descansa uno porque uno 11 años buscándolos. Yo por experiencia propia le digo que se acerquen, que es una realidad, que mire, yo después de 11 años de no estar con, de saber nada de mi hermano, y mire, hoy lo estoy enterrando dignamente y le doy muchas gracias a la unidad de búsqueda. Que no pierdan la esperanza, que primeramente Dios y ahorita la unidad de búsqueda que está y a todo el equipo que están colaborando, que los busquen. Pues por el momento yo al principio, ya de tantos años que ya no sabía nada, yo estaba como ya miraba imposible, pero el día de la llamada sí me di cuenta que sí, todo fue posible. Y yo le doy gracias a la unidad de búsqueda, como a todos los que intervinieron para que llegara este proceso y se hiciera realidad esto. Pues yo muy tranquilo y muy alegre, y gracias a Dios a todos y por todo el trato, los que nos han comentado y todo, por las orientaciones, muy bien, porque gracias a Dios por haberlos tenido ahí y en todo momento estuvieron dispuestos en colaborarme, en orientarme y todo, muy buena la atención de todos los funcionarios, no puedo decir nada, lo único que les puedo decir son gracias.